sobre todo con el agradecimiento de su servidora y de mi equipo de colaboradores, porque es lo que nosotros estamos buscando, la participación ciudadana, una participación real, una participación en la que el ciudadano realmente se haya preocupado y sobre todo ocupado en estos temas también de anticorrupción, está ávida por estar cerca del gobierno para participar en estos temas que para nosotros son tan importantes. Yo digo antes y ahora, pero ahora con esta iniciativa que se tiene también para que el ciudadano concretamente participe en este programa de Economía y Compromiso Cuida Tu Obra, creo que se abre una oportunidad excelente que hay que aprovechar por parte del ciudadano, porque esto, digo yo, no se da tantas veces en la vida, en el sentido de que aquí se está abriendo el gobierno a lo que es el término de gobernanza, es decir, participación activa. Ya decía uno de los participantes también en cuanto a que es difícil aplicar la democracia, porque a veces luego todos queremos participar, queremos ver, queremos que la opinión de uno mismo sea la que se tome en consideración, y a lo mejor eso luego es lo complicado. Pero por eso ahorita lo que hicimos fue sentar las bases, decía yo hace un rato, conocernos, saber quiénes son los actores que vamos a estar involucrados en estos temas, y pues a mí me complace enormemente saber que en este momento y en este caso los medios de comunicación también están interesados, porque es lo que queremos, dar un seguimiento y que esto sea real. Decía yo, no nada más para la fotografía y me sacabó y ya como que todo quedó en una buena intención y no pasó nada, sino al contrario, queremos que pase, queremos movilizar, queremos que la sociedad confíe en nosotros, pero ¿cómo va a confiar? Solamente participando. Y me quiero referir a cada uno de los participantes porque yo vi mucho interés. Ahorita decíamos el carácter multidisciplinario que ocupó la reunión, me encantó. O sea, tenemos personas especialistas en la cuestión académica, en la cuestión ya técnica, porque hubo ingenieros, hubo arquitectos, hubo personas que participan en clubes rotarios. O sea, ese tipo de participación para nosotros es valiosísima, ya que vemos el tema desde las diferentes aristas que a todo ciudadano le interesa. Próximas fechas me refiero a más tardar a principios del mes entrante, para efecto de ya ponernos a trabajar. Ahorita estamos, como decimos, piloteando este tipo de situaciones, estamos trabajando, vamos a decirlo así, en la conformación, y al decir pilotear es que tiene que haber una reunión previa, lo considero así, antes inclusive de la emisión del propio acuerdo gubernativo, para efecto de comenzar a trabajar en la práctica. Eso fue lo que me encantó también de ellos. Es diferente la teoría a la práctica, y en la práctica inclusive aquí lo que me gustaría y les pediría de favor que nos acompañaran para cuando trabajáramos en la conformación ya de los comités expresamente ya con los ciudadanos, ¿sí? Ustedes pudieran ver y darle seguimiento a cuál fue el resultado, cuál va siendo el resultado desde esta conformación de comités de ciudadanos. Es decir, imagínense decirle a una ama de casa, a un jefe de familia, a los hijos, a los jóvenes, vas a participar en esta ejecución de la obra. Yo pienso que va a ser un orgullo, por eso decimos orgullo y compromiso de todos aquí en Guanajuato. Empezamos a trabajar de una manera diferente ya con el municipio de Dolores. Decíamos Dolores Hidalgo, decíamos que comenzamos a trabajar ya con 41 municipios, apenas en la firma también de un convenio de colaboración, ya se tienen firmados con 41 municipios de los 46 y estamos trabajando. Por eso les comentábamos que esto ha sido una cuestión que se ha ido manejando ya con tiempo. Ahorita aquí en Celaya, bueno, comenzamos a trabajarlo de esta manera con ustedes y pues esperamos hacerlo así en todos los municipios del estado de Guanajuato.